Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Canal del Sur. Comenzamos a revisar la actualidad para la presente edición, contándoles que ya es un hecho de la causa. Un LISPAC va a permitir pagar en parte las millonarias deudas y también déficit que enfrenta el área de educación de la Corporación Municipal de la ciudad de Ancudo. De paso, el alcalde Carlos Gómez anunció un severo ajuste de la planta funcionaria en educación para el comienzo del año escolar 2018. El Ministerio de Hacienda autorizó al municipio de Ancudo para concretar un leaseback ante la banca privada, recursos con los cuales la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor espera amortiguar en parte el déficit y la millonaria deuda que arrastra la administración del sector educación en esta comuna. De esta forma, el crédito a solicitar será fijado a 8 años, poniendo en prenda el municipio ancuditano los edificios que albergan en la actualidad al mercado, la Casa de la Cultura y el propio edificio municipal. Ya tenemos la autorización del Ministerio de Hacienda para poder llamar a licitación este leaseback, ya, para que se presenten todas las entidades bancarias que se interesen. Esperamos dentro de esta semana, a más tardar la próxima, estar haciendo el proceso de licitación, porque estamos en este minuto en la confección de las bases, y eso va a venir, cierto, de alguna manera a no aliviarnos la situación financiera que estamos viviendo hoy día, pero sí a poder cumplir con algunos compromisos que tenemos de ciertos proveedores por deudas que tiene la corporación, y una cantidad de recursos lo determinaremos también para la firma de algunos convenios de pago a más largo plazo. Pero ni una cosa ni lo otro soluciona el problema, cierto, financiero de la corporación. Nosotros hoy día tenemos en la corporación un déficit, pero además tenemos una gran deuda, ¿ya? Y aquí yo quiero también ser muy responsable y dejarle muy claro a la comunidad de que administraciones anteriores no se preocuparon de cubrir el déficit que existe en el tema educacional. El déficit se fue dejando, se fue tirando de un mes para otro, de un año para otro, lo que se tradujo, cierto, en una tremenda deuda, que hoy día supera ampliamente los 4.000 millones de pesos. Los 4.000 millones de pesos. De deuda, ¿ya? Si a esa deuda de 4.000 millones de pesos, nosotros le sumamos el déficit que tiene el sistema educativo en nuestra comuna, que es de 200 millones de pesos mensuales, en el año tenemos un déficit de 2.400 millones de pesos. Cerca de 800 millones ha traspasado el municipio a la corporación. Aún así, las deudas y el déficit persisten, motivo por el cual desde la Corporación Municipal se anunció un plan de acciones que contempla como medida extrema un ajuste de personal, el cual está proyectado para el año escolar 2018. Primero, atrayendo alumnos a nuestro sector. Segundo, mejorando la asistencia. Tercero, teniendo el personal que debemos tener. Y para eso estamos a 6 o 7 meses de renovación de contrato, y yo quiero decir, ya, muy responsablemente, que en febrero va a haber un ajuste de personal en el sector educación, y un ajuste fuerte, potente, porque de lo contrario no sobrevive
la educación aquí en la comuna de Ancud. ¿Una reducción de personal? Una reducción de personal, absoluta. Lo estamos afinando, vamos a dejar, cierto, la carga horaria necesaria para atender la matrícula que hoy día tenemos en la comuna. Nada más que eso. Vamos a hacer los avisos con los tiempos que corresponden, pero eso es una administración responsable, ¿ya? No lo hicimos este año porque estábamos recién llegando, ¿ya? Porque todos los gobiernos, cuando asumen, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Comienzan a desvincular gente, sea de la municipalidad o de las corporaciones, ¿ya? Y en su gran mayoría se dan por temas políticos. Nosotros no queríamos de que esto diga, mire, llegó el alcalde y siguió la misma conducta de los alcaldes anteriores. No, estamos diciendo que el próximo año lo vamos a hacer, pero no va a ser por un tema político, va a ser por un tema técnico financiero. ¿Y por qué digo técnico? ¿Ya? Porque hoy día tenemos más personal que el que debemos tener para atender una población escolar que día a día va en baja. El alcalde Gómez reconoció las complicaciones que arrastran de manera especial las deudas, toda vez que su desafío siempre estuvo apuntado a hacer frente a la situación del déficit histórico con el cual se administra la educación, en especial por las bajas matrículas. Sabíamos que teníamos un sistema, cierto, deficitario, pero no sabíamos que teníamos este grado de endeudamiento, porque yo podría haber solucionado el déficit y voy a hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra, ¿ya? Pero me tiene complicado la deuda. ¿Quién me pasa recursos económicos hoy día para pagar deuda? En el plano policial, por su parte, un operativo conjunto entre efectivos de la PDI de Ancud y Castro permitió la detención de al menos 4 personas vinculadas a una investigación por infringir la ley 20.000 de drogas. Así también fueron decomisados diversos medios de pruebas que serán parte de la formalización que cursará el Ministerio Público de esta comuna. Un amplio operativo policial realizado en Ancud permitió la detención de 4 sujetos adultos imputados de infringir la ley 20.000 de drogas y estupefacientes. La diligencia policial se concretó en al menos 5 domicilios de esta comuna. En un operativo que, con previa orden emanada de tribunales, complementó el trabajo de efectivos de la PDI de Ancud y Castro, verificándose un millonario monto en dineros, drogas y otras especies decomisadas. Este procedimiento, después de las respectivas órdenes de entrada y registro emanada del Tribunal de Garantía de Ancud, permitió la detención de 4 personas mayores de edad y también la incautación de 300 gramos aproximadamente de clorhidrato de cocaína, de aproximadamente 70 gramos de cannabis, se incautaron en forma dosificada, y también la cantidad de más de 1.000.000 de pesos en dinero en efectivo. De los imputados, como así también de los medios de pruebas y especies incautadas, entre las que se incluyó un automóvil, estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Ancud, quien formalizará investigación contra los imputados durante la jornada del viernes en el Juzgado de Garantía de esta ciudad. Dreams Puerto Varas Julio presenta este sábado 1 a la incomparable Andrea Tessa. La cantante nacional nos deleitará con su poderosa voz y grandes éxitos del pop y el jazz clásico. Entradas desde 3.000 pesos. El viernes 7, el mejor espectáculo bailable de la región con Los Charros de Luchito y Rafael. En una noche ranchera más entretenida que nunca. Entradas desde 3.000 pesos. El sábado 8 no te pierdas al cantante, músico y guitarrista chileno Manuel García y los sonidos de la nueva canción chilena. Una fusión de música trova y rock que te va a encantar. Entradas desde 4.000 pesos. El viernes 14, el humor llega de la mano de Rodrigo Villegas y su nuevo espectáculo
¡Vamos que se puede! El guatón está decidido a adelgazar. Sé testigo de las pruebas físicas recetadas por su médico de cabecera. Entradas desde 3 mil pesos. El sábado 15, ven a bailar con el sonido de La Sonora de Tommy Rey, la agrupación de cumbias más popular de Chile, con todo el ritmo y el sabor de su música. Entradas desde 3 mil pesos. El viernes 21, ven a reír con Aguante Beloni, el exitoso sketch de Morandé con compañía que llega junto a la bella cubana Dolores, Betsy Camino, Renata Bravo y El Poeta, y un elenco de grandes comediantes que te hará reír sin parar. Entradas desde 3 mil pesos. El sábado 22, no te pierdas a Chancho en Piedra. El grupo de funk rock chileno nos trae lo mejor de su repertorio, más su reciente canción Dejando Libre el Amor, entre otras. Entradas desde 4 mil pesos. El viernes 28 llega a Puerto Varas el tributo a Sting y The Police con la banda Englishman y la voz del músico John Bidwell, y un show de esos que se recuerdan y se atesoran. Entradas desde 3 mil pesos. El sábado 29, el baladista y compositor chileno Pablo Herrera y sus grandes éxitos Entre Dos Paredes, Amor Amor y mucho más, en una noche llena de melancolía. No te la pierdas. Entradas desde 3 mil pesos. Shows a contar de las 22 horas. Reserva ya tus entradas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Transmar Chilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmar Chilay cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmar Chilay. Transmar Chilay te conecta. Estamos de vuelta con más noticias en Canal del Sur para revisar en este bloque los diversos aspectos que marcan la celebración de la festividad de San Pedro. Si bien el calendario fijó en rojo el lunes de esta semana, lo cierto es que la tradición de todas formas en las diversas caletas pesqueras de la región se mantuvo durante este jueves. Así al menos lo comparte en su informe Dimas Contreras, desde Puerto Montt. Colores, música y alegría para celebrar al patrón del mar, quien este 29 de junio es celebrado en diversos puertos y regiones por los pescadores de cada lugar. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre original es Solemnidad Conjunta San Pedro y San Pablo, es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos y ortodoxos. Durante la peregrinación, decenas de fieles acompañaron la figura de San Pedro, patrono de los pescadores, recorrido que comenzó en el puerto de Anahuac, donde la figura de San Pedro fue instalada en el barco guía. El recorrido tuvo momentos especiales donde, además de rendir tributo a San Pedro, se recordaron también a quienes ya han fallecido. La peregrinación tuvo paso por el Terminal Escorpio, Ángel Mo y finalmente en Plaza de Armas, donde se contabilizó un total de 48 barcazas que sumaron a la peregrinación. Una festividad que permitió también el encuentro entre pescadores y autoridades. Sí, de verdad que ha sido una, como les decía yo, una semana bastante movida en cuanto a actividades, y para culminar hoy día con lo que ustedes están viendo acá, una gran cantidad de gente que se ha dado cita acá a compartir con nosotros, y felices porque hemos tenido respaldo de las autoridades también, que se han dado cita acá, han tomado un rato su tiempo para venir a escuchar, para venir a escuchar los planteamientos de la pesca artesanal, para venir a escuchar con mucho respeto lo que la pesca artesanal necesita hoy día para salir adelante y para seguir marcando presencia en la región como tiene que ser. No se olviden que esta es una región pesquera, el 40% de los pescadores de Chile están acá, por lo tanto esto merece ser tomado en cuenta y la autoridad tiene que entenderlo así. Sí, bueno, una tradicional, cierta celebración, estamos siempre nosotros invitados
Como yo lo señalé en la intervención, tenemos una agenda de trabajo con los pescadores artesanales, con las mujeres de los pescadores artesanales, con los recolectores de orilla, ¿no? Y por lo tanto yo creo que son parte importante y vamos a avanzar. Vamos avanzando paso a paso. Hemos entregado nosotros algunas acciones concretas, como es la entrega de becas para los alumnos, ¿cierto?, hijos de pescadores artesanales. Hemos entregado subvención. Vamos a pasar, ¿cierto?, con 40 millones de pesos más en el próximo consejo, para que pueda ser distribuido precisamente en algunos emprendimientos para ellos mismos, para paliar los efectos, ¿cierto?, del trabajo que no se puede hacer en el mar en estos tiempos que son meses duros. Así que, por lo tanto, yo diría que vamos avanzando paso a paso. Nos falta mucho por hacer todavía, eso es verdad. Nos quedan muchas cosas pendientes, hay muchas trabas burocráticas. Ellos tienen una agenda mucho más amplia a través de gobierno también, pero definitivamente estamos aquí trabajando en conjunto, y eso es lo que importa. La festividad del patrono del mar San Pedro convoca no solo a pescadores y sus familias, también convoca a toda una comunidad, una región, una provincia, que hoy, 29 de junio, recuerdan a quien es el patrono del mar, San Pedro. Para nosotros tiene un significado especial. Todos los años nos sacamos a pasear. Yo, la verdad, es que estuve al menos, viví muchos años acá y después me fui a Punta Arenas. Cuando volví, ya estaban ellos con pasear al patrono por el canal. Me uní. De hecho, soy la persona que le hago la capa todos los años desde que regresé de Punta Arenas. Estoy muy orgullosa de contribuir y hacer darle en cierta forma las gracias al patrón que cuida a todos los pescadores de nuestro sector. La gran mayoría es pescador acá. Yo tengo un hermano pescador, así que estoy contenta y agradecida del lugar donde vivimos, del mar, que nos bendice cada día nuestro santo patrón. Bueno, San Pedro es el apóstol que eligió Jesús para que quede a cargo de la primera comunidad de la iglesia. Entonces, ese apóstol comenzó con todo el trabajo de organizar la iglesia, y él era pescador, y por lo tanto los pescadores del mundo lo han colocado como su patrono. San Pedro, patrono de los pescadores. ¿Qué será el día 29 de junio? 29 de junio, y es feriado legal con rojo en el calendario, porque cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile se le regaló dos feriados, Corpus Christi y San Pedro y San Pablo. Corpus se suprimió y quedó San Pedro y San Pablo, pero acomodable al lunes más cercano. Por eso el día 26 recientemente fue feriado, pero los pescadores lo celebran el mismo día, que es el día 29 de junio. Y a propósito de esta particular devoción de los hombres de mar para con su santo patrono San Pedro, recibimos a continuación también el informe desde Quellón con el Canal 2, el informe de Ramón Agüero. La celebración de San Pedro es una de las fiestas más esperadas por la gente del mar en el sur de Chiloé. En el puerto de Quellón se hace y se seguirá realizando la celebración cada 29 de junio, a pesar de que esta fecha se pospuso a nivel nacional y esta no fue bien recibida por los fieles chilotes. San Pedro cada año sale a las calles para poder llegar al muelle principal y salir a bordo de una de las lanchas que se preparan en forma especial para pasear por la bahía. Es el caso de la lancha de don Cristian Calculev, que este año es la encargada de liderar esta gran caravana de lanchas que hacen de esta celebración una de las más importantes en este puerto quellonino. Es muy importante para ellos porque San Pedro representa también el esfuerzo, representa su trabajo, representa también la fe en Dios que ellos tienen al salir cada vez a buscar el sustento para su hogar. Así que yo siento que hoy día la gente se expresa con bailes, con cantos, con risa, con chistes, pero al mismo tiempo con mucho respeto y con mucha devoción. De momento muy importante para mí, para venir a recordar a mi hijo que se desapareció en el mar. Vine con mis hijas y mis dos hijos. Mis hijos trabajan todos en el mar. Para mí es una fiesta muy especial, muy bonita, pero a la vez muy triste, porque vengo a recordar a mi hermano, que ya hace 18 años desaparecido en el mar. No tenemos dónde ir a poner una vela, una flor, no como otras personas que tienen
llega una fecha importante, van a prenderle una vela, a ponerle una flor. Nosotros no tenemos que a dónde ir a poner una flor o prender una vela. Ganas de venir y San Pedro no da el día para venir a acompañar acá. Traigo a San Pedro en el corazón y siempre me ha acompañado hasta ahora bien, todo es perfectamente el trabajo en la pega del mar. Agradecido por la gente porque, como te decía, el tiempo está súper malo ayer, hoy día se abrió un poquito. Agradecer a la Autoridad Marítima, la voluntad tremenda de la Autoridad Marítima hoy día de poder salir a navegar con San Pedro. Como viste tú, nadie salió a hacer laboral ni en el puerto ni en el mar, esperando esta festividad con todo el respeto que se merece y la devoción de la fe. Son muchos los fieles que llegan año a año a esta celebración. Son madres, familiares directos que recuerdan a los que nunca han vuelto a casa o bien acompañan a los fieles a esta gran celebración, la fiesta de San Pedro, el santo patrón de los pescadores. En otro ámbito de la actualidad, en la comuna de Frutillares se inauguró recientemente la nueva central del SAMU que permitirá una mejor disposición de este servicio en casos de emergencias para los vecinos de esta comuna como también de otros sectores aledaños. Como una inversión que viene a responder a una necesidad manifiesta de la comunidad de Frutillares, se definió la puesta en marcha de las nuevas dependencias de la base SAMU de esta comuna, la cual está compuesta por infraestructura, una ambulancia avanzada, además de los funcionarios, 8 conductores y 4 técnicos paramédicos con un sistema de cuarto turno con una cobertura de 24.7. Además, en la misma ceremonia de inauguración se presentó una nueva ambulancia que viene a fortalecer el trabajo de la atención primaria de salud a cargo del municipio de esta comuna. La verdad es que es un gran avance en el tema de la salud para la comuna y también para la región, porque estas ambulancias tienen una respuesta mucho más rápida, esos 25 a 35 minutos que demoraban antiguamente en acudir, por ejemplo, desde Puerto Montt, hoy día ya no existen. Hoy día la ambulancia en 3 o 4 minutos ya puede estar encaminada, puede estar siendo conducida hacia el lugar del incidente o hacia la casa o residencia de la persona con este problema de salud. Es muy bueno, es lo que la gente está pidiendo hace mucho tiempo, así que estamos muy contentos porque eso va a ir en bien de toda la comunidad de Frutillares y alrededores, urbanos y rurales. Así que es un tema muy importante, así que la gente tiene que aprovecharlo ahora, esto. Está muy bonito acá, la ambulancia igual, así que va a ayudar a descongestionar un poco las urgencias de repente que se acumulan tanto en el SECOF, en el CEFAN y el hospital. En términos prácticos, la base SAMU en Frutillar tendrá como objetivo mejorar y agilizar la atención de la comunidad, preferentemente en casos de emergencia. Bueno, las bases SAMU nacen, ¿no es cierto?, de la inquietud de acercar un dispositivo de atención prehospitalaria a la población, ¿ya? Y así como tenemos una base central que está en Puerto Montt, hay otras que están en Osorno, ¿no es cierto?, en Chiloé. Estas bases van a ser más periféricas, ahí acá en Frutillar, va a haber otra en Puerto Varas y otra en Calbuco. Así como la necesidad manifiesta de la comunidad de Frutillar, también otras comunas de la región acotó en la oportunidad. El intendente subrogante de la región de Los Lagos también han recibido aportes significativos en materia de inversión del Ministerio de Salud. Se van a permitir acercar la atención médica de urgencia a una inmensa población de la parte norte de la provincia de Llanquihue, calculamos a 90.000 personas que van a ser beneficiadas con esta nueva iniciativa que responde a la política pública de la presidenta Bachelet de acercar la atención de salud a la gente a través de una atención digna, oportuna y eficaz. Y así como este SAMU base Frutillar, vamos a instalar 2 SAMUs más en la provincia de Llanquihue en los próximos meses, uno en Puerto Varas y otro en la ciudad de Calbuco. Aun cuando la nueva base del SAMU Frutillar tendrá presencia efectiva en esta comuna, se indicó que todos los llamados ingresados al Fono 131 seguirán siendo recibidos por el Centro Regulador en Puerto Montt, que es el organismo técnico de determinar las salidas de las ambulancias para el traslado de los pacientes a los servicios que estos requieran.
Ya está en Ancud y Chiloé lo que su perro esperaba. Alinat, alimento natural, balanceado premium. El especialista para cada perro según su edad y tamaño. Alinat no solo alimenta a su mascota, también la nutre y mejora su digestión y salud integral. Desde los más pequeños hasta los más adultos pueden saborear alguna de sus 8 variedades. Alimento para cachorros en crecimiento, para perro adulto en mantención, adulto en crecimiento y adulto senior. Incluye pellets de 6 y 12 milímetros para razas grandes y pequeñas. Despacho sin costo a domicilio, directamente por su distribuidor. Contáctate a este número. Su perro se lo agradecerá. ...101.7 FM... Océano, una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano, la radio de tus emociones. De vuelta con más noticias en Canal del Sur, revisando los temas de actualidad. Una nueva ambulancia moderna, por cierto, fue recientemente ingresada al parque automotor de la atención primaria de salud en la comuna de Ancud. Un convenio suscrito entre el Servicio de Salud Chiloé y la Corporación Municipal de Ancud permitió la adquisición de una moderna ambulancia para esta comuna, la cual fue presentada durante esta jornada en las afueras del consultorio urbano Dr. Manuel Ferreira. El vehículo con tracción 4x2 permitirá atender las labores propias de la atención primaria de salud, pudiendo incluso atender emergencias en sectores urbanos y rurales de esta comuna. Un equipamiento de primera línea, de rescate, tiene equipo de oxígeno, un equipamiento acorde, digamos, a las necesidades de la atención primaria, que permite el traslado en las mejores condiciones de cualquier paciente que quiera hacer, que requiera, digamos, un traslado de ambulancia de cualquier punto de nuestra comuna. Tuvo un costo de 70 millones de pesos, ¿no es cierto?, el poder obtener este vehículo a través de un convenio con el Servicio de Salud, viene a través de un convenio con la municipalidad y hacia la corporación. Por lo tanto, este vehículo viene a reemplazar a los antiguos vehículos que teníamos, con la diferencia que este tiene un equipamiento moderno, es un vehículo Mercedes-Benz, ¿cierto? Y con la capacidad de poder llegar a sectores rurales y no tener problemas en ese sentido de acceso a nuestros caminos también, que son de difícil acceso en algunos casos. Al arribo de esta ambulancia se indicó que la corporación gestiona la adquisición de una segunda unidad, la cual sería destinada para cumplir servicios en el CEFAM de la localidad de Chacao, esto proyectado hacia finales del presente año. Y en el plano deportivo, expectación genera entre los hinchas de Deportes Puerto Montt el arribo y las primeras prácticas de Sebastián, el llamado El Loco Abreu, ex seleccionado uruguayo que viene a reforzar la tienda albiverde. No, no es el Bernabéu, no es Old Trafford, es el Estadio Chinquihue. Masiva presencia de hinchas y medios llegaron hasta el Chinquihue para darle la bienvenida al más puro estilo europeo a una de las grandes contrataciones en la historia del club. Saludos a los hinchas, fotografías y a la cancha, donde juega el equipo de Puerto Montt, el equipo profesional más austral de Chile. Washington Sebastián Abreu es la contratación más cara de Puerto Montt en su historia y es el club número 25 de su carrera. A los 41 años, el loco es cauto. El entrenador, empezar a conocer características de mis compañeros y bueno, día a día seguir construyendo esta linda ilusión. Lo más importante es interpretar rápido el funcionamiento. Después que uno empiece a tener esa sociedad y a entender de lo que es el funcionamiento táctico, es indudable que siempre todo equipo cuando inicia la temporada sueña con lo máximo. En este caso va a ser la Copa Chile, poder pasar esa primera eliminatoria con Temuco y ya preparar el inicio de la liga, que muchas veces dicen no, que es larga, pero son pocos partidos y el inicio puede marcar también un antes y un después para lo que pueden ser nuestras pretensiones. El loco se dio activo
casi ignorando la baja temperatura que caía en la fría mañana de Puerto Montt. Dio indicaciones y hasta ordenó el equipo. La fanática albiverde también se hizo presente y Abreu no tuvo problemas en firmar camisetas. La número 13 del loco Abreu. Hay que verlo futbolísticamente, porque ahora el 15 juega su primer partido con Deportes Temuco, ojalá sea titular y meta goles, ¿no? La llegada de Sebastián Abreu a Puerto Montt lo integra al libro récord Guinness, equiparando su registro en cantidad de clubes con los 25 clubes del alemán Lutz Van Nistelrooy, como futbolista con más equipos en su carrera. Pero el loco no estará solo, también tiene hinchas uruguayos que viven en Puerto Montt. Vamos a hacer un asado acá, somos los únicos dos uruguayos, estamos acá en el sur. Muy contento, una emoción grande de tener a un compatriota acá cerquita ahora para poder ver un poco de fútbol también, tener una buena razón para viajar acá a Puerto Montt, ya que vivo en Puerto Vara, para ver un poco de fútbol y aparte también ver a un compatriota en la cancha. Sí, bueno, la idea es tener la camiseta de Deportes Puerto Montt y ser un hincha más, como te digo, a partir de hoy tienen un hincha más y bueno, vamos a hacernos socios y vamos a ver si conseguimos la 13 con la SW Abreu. 41 años, club número 25, número 13 en la espalda, expectativa de los hinchas, esperanza de Abreu, que buscan regresar a primera división al cuadro albiverde de Puerto Montt. De esta forma llegamos al final de esta entrega de noticias en Canal del Sur, agradeciendo por supuesto la sintonía, al mismo tiempo que aprovechamos la ocasión de invitarlos para quedarse junto a nuestra programación. Muchas gracias, hasta la próxima. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.